Si usted por distintos motivos aún no cumplió con su esquema de la vacunación contra la COVID-19, no se preocupe, porque hay 15 puntos de vacunación que atenderán este 29 de julio en toda la provincia de Trujillo. Uno de esos puntos es el Parque César Vallejo de la urbanización Natasha Alta en Trujillo. Desearle felices fiestas patrias a toda la población peruana y de antemano hacerles la invitación extensiva para toda la población que se venga a vacunar. En estos días festivos, tanto 28 como 29, estamos aquí en el Parque de Natasha Alta frente a la Corte en el horario de 8 a 2 de la tarde. Pueden acudir para que puedan recibir su primera, segunda, tercera o cuarta dosis de acuerdo a lo que le corresponda, y en niños menores de 5 a 11 años ya se está aplicando hasta la tercera dosis, habiendo pasado sus 5 meses luego de su segunda dosis. El tiempo de espera no es mucho. Las personas se registran y firman el consentimiento. Si desean, se les puede vacunar hasta contra la influenza para reforzar su sistema inmunológico. Saliendo de acá del trabajo, y ya pues estoy aprovechando y la cuarta y la influencia que ya me tocaba. Me imagino que se siente más tranquilo. Sí, así es. ¿Qué decirle a quienes todavía no se animan a vacunarse? Que no se acerquen, ¿no?, los puntos donde ustedes mismos han estado ¿no?, informando, a fin de que se vacunen, primero para la tranquilidad de cada uno. Y de la familia también, ¿no? En Trujillo también se está vacunando en el Centro de Salud Sagrado Corazón, el CEPUN y la empresa de transportes Emtrafesa. En El Porvenir se vacuna en el Hospital Santa Isabel y en Florencia de Mora en el Hospital El Esfuerzo, mientras que en el Distrito La Esperanza se vacuna en la Plaza de Armas y también en el Hospital Jerusalén, lo mismo que en la Plaza de Armas de Huchanzao, en Laredo, en la Plaza de Armas Antigua, en Moche, en el Ex-Class Moche, en Salaberry, en el Centro Permanente, en Víctor Larco, en el Hospital Vista Alegre y en Huachaco se inmuniza en el Muelle y el Mercado Santa Rosa.